Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Último Guerrero Luchador de otro nivel. Bueno, obviamente siempre que batallas para hacer algo, cuando vienes desde abajo, cuando vienes a la capital a probar suerte con una mano adelante y otra atrás, yo creo que es tocar puertas, es batallar mucho, es sembrar una semillita, y ahorita que están los frutos, pues obviamente cuando batallas y haces un gran sacrificio por llegar a hacer algo, yo creo que lo valoras más y cuidas ese lugar, porque conoces las dos partes, conoces donde hay carencia y conoces donde hay abundancia de fama. Estás en los cuernos de la luna, hay que mantenerlo, y un equilibrio siempre te va a mantener en una línea, pues en una esquina que no tiene ni el bien ni el mal, ni todo ni nada. Estás en una línea intermedia, y yo creo que ahí me he mantenido siempre. Bueno, yo creo que como todos somos luchadores por la vida, hay momentos difíciles, momentos de mucha desesperación, momentos de gran responsabilidad, pero también la lucha me ha dejado también muchas satisfacciones, muchos triunfos, pero pues no me quejo nunca. Cuando te dedicas a esto, pues lo gozas, subirte a un ring, y pues no ha habido un mal rival para Último Guerrero, al contrario, muchas, muchas satisfacciones, y yo creo que no he tenido un momento ni un rival muy difícil. Y para irse. Creo que yo, si se metieran un poco en la vida de José Gutiérrez, que yo creo que la cabellera siempre fue mi rebeldía desde que salí de la secundaria, tengo el pelo así largo, y pues es mi imagen, y yo creo que me dolería sin lugar a dudas más que nada más. Bueno, preparado físicamente, obviamente hay que hacer conciencia y concentrarnos más bien en esa lucha. Tenemos que ganar dos veces en esa noche, el primero pues llevarnos la lucha estrella, y la lucha estrella pues a defender la cabellera. Pero pues yo creo que todos los que participan en este 89 aniversario, yo creo que estamos preparados. Es un gran compromiso, cada viernes es un gran compromiso subirte a ring, pero pues es una fecha inolvidable, ¿no? Y estar dentro de, pues es un gran compromiso y una satisfacción todavía estar en este tipo de aniversarios. Bueno, esta noche de este 16 de septiembre, si logramos habernos la primera victoria, tengo por seguro que la segunda victoria va a ser para Último Guerrero. Sé que eres un rival muy difícil, eres un rival con muchos conocimientos, eres un rival como los que a mí me gustan, eres un rival de otro nivel, y pues obviamente si yo sé que la vas a defender a capa y espada, pero la victoria va a ser nuestra.